alfombras, veneradas imágenes de pasión, filas interminables de cucuruchos y devotas cargadoras, expectación y recogimiento espiritual. La rutina de los guatemaltecos se detiene en armoniosa contemplación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta riqueza de fe y tradición, vívala junto a nosotros, porque toda la devoción de la Semana Santa está aquí en Televisiete. Televisiete presenta, en su paso por el Cerrito del Carmen, la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria, del templo de Nuestra Señora de Candelaria. Porque toda la devoción de la Semana Santa está aquí, en Televisiete. Se sentirá libre cuando invierta en Santa Catalina, el condominio más seguro del sur de Guatemala, porque cuenta con 5 anillos de protección, tiene acabados de primera y un diseño interior que solo podrá creer cuando camine por nuestras casas modelo. ¡Visítenos! Kilómetro 15, carretera al Pacífico, frente a Llano Alto en Villanueva. Santa Catalina, otro proyecto de desarrollos Palo Blanco. Y en cualquier temporada, vayas donde vayas, Pulox te acompaña. Librerías Artemis Edinter presenta las últimas novedades. La Montaña Infinita, Carrera, Caudillo de Guatemala. Una extraordinaria novela histórica de Fernando González Davison. Un Mundo Sin Fin, la esperada novela de Ken Follett, que sigue las huellas de los pilares de la Tierra. Y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la última entrega de la serie. Adquiera estos y muchos libros más en Artemis Edinter. Estimados amigos y amigas de Guatemala y el mundo, muy buenos días. Los saludamos desde la Juan Chapín, aquí en las faldas del Cerrito del Carmen, en esta Guatemala histórica, aquí donde la capital de Guatemala tuvo sus inicios, cuando estamos ya prácticamente formando parte del cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria. Bellísimas alfombras, cucuruchos vestidos de penitente con el blanco eucarístico son parte de esta mañana un tanto fría en la capital de Guatemala. Y le damos la bienvenida y los buenos días al padre Gustavo Paredes, que me acompaña y con quien vamos a compartir estos momentos aquí a la sombra del Cerrito del Carmen. Padre, buenos días y su saludo para este Jueves Santo. Buenos días, licenciado, y un saludo para todos ustedes, hermanos, que nos ven a través de este medio de comunicación. En este día grandísimo, en este día solemne de Jueves Santo. Bueno, padre, estamos ahora en Jueves Santo, Jueves Eucarístico, y a usted particularmente como sacerdote, ¿qué le dice esta procesión, esta manifestación de fe pública? Bueno, licenciado, primero, antes que como sacerdote, como cucurucho, yo crecí precisamente formando parte de estas filas. Inmediatamente el Señor indignamente me ve, me llama y me hace su ministro. Así que, imagínense, para mí tiene un doble significado este día. Muy bien. Pues tenemos esta alegoría preciosa, padre. La mies es mucha y los obreros son pocos. Yo creo que es una gran realidad para la iglesia actual. Una necesidad, ¿verdad? Ya el Papa lo ha dicho. El señor arzobispo ha insistido en esta necesidad. Lo vemos todos ustedes también. Viven estas necesidades que hay en nuestro pueblo, y por eso esta llamada de Jesús a orar, a pedirle al Padre que envíe operarios, trabajadores a su mies. Yo creo que es una gran realidad, y no solamente vocaciones sacerdotales, Padre, también como laicos, nosotros estamos llamados a servir en la iglesia desde nuestra realidad como profesionales, como personas obreras, etcétera. Exactamente, ¿verdad? A veces se malentiende la llamada del Señor, que no es solamente para ministros ordenados, sino precisamente cada uno cumpliendo esa misión que el Señor le encomienda con esa vocación particular que Él nos ha dado. Bueno, padre, yo creo que nos va a quedar bien a nosotros también, porque
también formamos parte de este cortejo, caminar con nuestro pueblo, hacernos parte de esta realidad, de este pueblo de Dios. Vemos todos estos elementos, Padre Gustavo, los estandartes, los sayones, los cucuruchos, etcétera. Yo creo que la Semana Santa tiene su aroma, tiene su color, tiene su realidad. Exactamente, es un cúmulo de sentimientos, de emociones, ¿verdad? Lo que despierta todo este movimiento de cucuruchos, de las alfombras, de las sentidas marchas, el encuentro con esta imagen hermosísima de Cristo Rey. Muy bien, nosotros vamos a acercarnos a la unidad móvil para que desde allí les podamos llevar la belleza de este Jueves Santo guatemalteco. Y allí en una de nuestras unidades se encuentra un buen amigo, un buen cucurucho, como lo es Esteban Moraga, a quien le damos los buenos días, Esteban, y ya llegamos contigo. Buenos días, licenciado Balizón, buenos días también al reverendo padre Gustavo Paredes. Estamos compartiendo con ustedes por primera ocasión esta señal que Televisiete está llevando a toda Guatemala. Un día muy especial de la Semana Mayor, el Jueves Santo, el día eucarístico, con este detalle muy particular en las faldas del Cerrito del Carmen, la elaboración de alfombras que iniciara precisamente desde el día de ayer, miércoles santo, aproximadamente a las 15 horas cuando se cerraban las calles y avenidas de todos estos sectores. El recibimiento muy particular, muy especial de estos vecinos del barrio de la Candelaria ante el paso solemne de Nazareno de la Serena Mirada, Jesús de Candelaria, también conocido como Cristo Rey. Las notas solemnes de la marcha In Memoriam son las que acompañan a la consagrada imagen con el grupo de filarmónicos que dirige el maestro Carlos Enrique Gómez Figueroa. Muchos músicos que vienen en este grupo desde la antigua Guatemala y que han caminado durante esta Semana Santa de una manera muy penitencial y una vivencia muy personal de cada uno de ellos en cada Semana Santa, acompañando detrás de las andas de nuestros cortejos procesionales. Gustavo, estamos ya aquí con la quietud que nos permite nuestra unidad móvil, observando precisamente los elementos que ya decíamos de la gran cantidad de viña. Estamos observando también ese trigo abundante. Yo creo que en estos instantes también es prudente recoger las impresiones y el saludo de parte de un buen amigo también, no solamente locutor y cucurucho, sino a Luis Pellecer, que deja un momentito las filas para quizás darnos un mensaje de cómo va el cortejo procesional a estas alturas. Byron, muy buenos días. Buenos días, padre Gustavo, Esteban, cada uno de ustedes aquí en la unidad móvil a través de esta señal que difunde a Guatemala y al mundo entero a través de Televisiete la tradicional procesión de Jesús de Candelaria. Esta procesión, este cortejo que verdaderamente se ha enraizado en la historia, en el sentir del pueblo guatemalteco. Largas filas de penitentes vestidos de morado, cucurucho y de blanco eucarístico en este día por excelencia de la institución de la Eucaristía. Realmente nos llenamos de júbilo, nos llenamos de mucho regocijo al ver a esta bellísima imagen por nuestras calles y en este barrio tan antañón que lo recibiera hace ya casi 225 años, en aquel 1784, cuando a causa de los terremotos de Santa Marta, pues debe trasladarse la ciudad y con ella las imágenes de mayor devoción. Era tanta la devoción de Jesús de Candelaria que es una de las imágenes que más se tarda en cambiarse de ciudad, de Valle de Panchoy, lo que hoy conocemos de Antigua Guatemala, a este Valle de la Virgen. Pero una vez que viene aquí, en ese siglo XVIII, la ciudad se vuelca en amor y pues muchos años después que se va acrecentando esta procesión que siempre se realizó en Jueves Santo y que siempre desfilaba por estas
calles tal vez empedradas, calles polvorientas, calles que parecían pues veredas en aquel entonces, eran siempre testigos de la procesión que hoy con otras dimensiones se realiza. Y así el transcurrir del tiempo hizo que en el siglo XX, muy a principios, en el año 1917, se le consagrara la segunda imagen consagrada en el país, justo 200 años después que la primera, que fue Jesús de la Merced en 1717, justo 200 años Jesús de Candelaria. Y a los 10 años, el Papa Pío XI, que había establecido la fiesta de Cristo Rey en 1925, en ese año de 1927, a los 10 años de su consagración, le confiere el título con el que hoy le conocen sus cucuruchos, con el que hoy le proclaman sus devotos cargadores, Cristo Rey. Por eso es que se escucha ese Viva Cristo Rey, que significa Viva Jesús de Candelaria, Cristo Rey, a quien miles y miles de devotos llevarán hoy en andas procesionales, cerca de 14.000 cucuruchos. Son 124 turnos, 124 tandas de 116 cada uno, los que lo llevarán esta jornada para que regrese a las 12:30 en punto. Pues Luis, muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo para usted, y esperamos que la jornada sea maravillosa. Padre Gustavo, yo creo que es prudente que usted, como presbítero, nos comparta algunos detalles de la alegoría de esta mañana. Aparte de la imagen bellísima que contemplamos en nuestras imágenes de televisión, meciéndose lentamente en este Jueves Santo del año del Señor 2008, vemos a Jesús con ese paso lento, cargando su cruz, camino al Monte Calvario, finamente vestido en este Jueves Santo, rodeado de los elementos tan propios de este día, Jueves Santo Eucarístico, trigo y uva. La mies es mucha y los obreros, los operarios, los trabajadores son pocos. Contemplamos esas hermosas andas que portan a la consagrada imagen de Jesús de Candelaria, Cristo Rey. Va rodeado de este campo de trigo, en donde vemos a una familia que representa ese trabajo que hemos de realizar los guatemaltecos de manera especial con nuestros hijos. Es en la familia, mis hermanos, en donde se enseña el amor a Dios, el respeto a Dios. Vemos a Jesús de Candelaria acompañado de esta familia, invitada a la familia a trabajar en los campos del Señor, en la extensión del reino de Dios en medio de nuestras familias, de nuestros pueblos. Contemplamos en la parte de atrás de las andas la palabra de Dios. Esa palabra que es vida, esa palabra que es luz para nuestro caminar. La invitación de Jesús a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Los cucuruchos con sus horquillas en la mano derecha van participando de este cortejo procesional y esta mirada que siempre decimos, ¿verdad? El nazareno de Miguel Ángel Asturias, el nazareno que tiene tantos devotos, de verdad, es toda una historia, una procesión verdaderamente enraizada en el pueblo guatemalteco. Que esta mirada misericordiosa de verdad nos ayude a todos los guatemaltecos a luchar y a trabajar por la paz. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho que hacer en nuestra Guatemala y cada vez necesitamos más guatemaltecos y guatemaltecas comprometidos en los signos del reino de Dios, la justicia, la paz, el amor. Contemplemos esta imagen y escuchemos las notas de una sentida marcha que también forma parte del rico pentagrama fúnebre guatemalteco. Precisamente las notas solemnes del duelo de la patria del maestro Rafael Chávez Torres son las que acompañan este viraje de la consagrada imagen de Nazareno de Candelaria sobre la avenida Juan Chapín y Primera Calle
a orillas del Cerrito del Carmen, un lugar muy propicio para la concentración de los fieles. Los famosos naveteros, yo creo, padre. No sé si usted fue navetero, padre. También. Sí, y tú, Esteban. Tuve la oportunidad de serlo. Navetero es un trabajo especial, ¿no? Y muy bonito. Hay toda una parafernalia. Total, sí completa. Sí. Los que llevan las horquillas, más elementos de un corte. Las liras, ¿verdad? Un elemento importante. Sí. Pues un adorno muy lindo, lo vimos dentro del templo. Y con los detalles de la iluminación, precioso, ¿verdad, Esteban? Precisamente, sí. Byron, cabe destacar el bordado, esa riqueza de la túnica en color dorado, con bordados también del mismo color, pero resalta lo que se vive en este día, la institución de la Eucaristía. Precisamente es una custodia la que va en la parte posterior de esta túnica y también elementos muy propios, como ver el trigo, muy adecuado a la alegoría procesional de este año. También vamos a ver los antiguos ángeles, niños de Jesús, que dan gloria a Dios, que se queda con nosotros, como ya decía Esteban, en el pan y el vino. Y este conjunto pues está rematado con una guirnalda, simbolizando la esperanza en Cristo, que nos ha salvado con su muerte y sobre todo con su resurrección. Vean esta policromía, el arte de los guatemaltecos, colores que se combinan. Por eso decimos con cierto orgullo, Padre Gustavo, la Semana Santa más linda del mundo. Con toda razón, licenciado, debemos sentirnos propios y extraños, orgullosos de estas manifestaciones de fe. Es increíble lo que muchas personas fuera de nuestro país extrañan, anhelan y desean vivir esto que nosotros, el Señor nos concede vivir una vez más en esta Semana Santa del año del Señor 2008, poder vivir estas tradiciones que nos hacen acercarnos más a Dios. Otra de las características que identifica este cortejo procesional pues son sus esquineras. Tenemos precisamente en pantalla una de ellas que nos demuestra realmente la identidad que tiene este cortejo procesional, ingresando ya a uno de los barrios también que se desvela, que espera con mucha ansia el paso procesional de Jesús de Candelaria, como lo es en la zona 2, el barrio moderno. Sí, el barrio moderno recibe a Jesús de Candelaria con tanto cariño, con tanto esmero. Saludamos a la gente del barrio moderno, Padre Gustavo, que tienen una jornada intensa, no solamente en Jueves Santo, sino en tantos días. Ocasiones, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bendiciones para estos hermanos nuestros que trabajan dándole a nuestras procesiones pues ese toque tan especial, ¿verdad? Es interesante darnos cuenta que el Padre Gustavo, como decía, su vocación nace, o por lo menos está, tiene elementos de ser un buen cucurucho. Exactamente. Y que coincide con la alegoría de esta mañana. De esta mañana, ¿verdad? La llamada de Jesús a trabajar por esa mies que es abundante. Y bien, pues contemplemos esta imagen nazarena. Estamos en los días grandes de la Semana Mayor y que haya momentos también de oración y de quietud allá en sus hogares donde nos ve usted en Guatemala, y aprovechamos para saludar a miles de guatemaltecos que están en cualquier parte del mundo, ya que esta transmisión llega a ustedes también a través del portal de nuestra emisora amiga Radio Estrella, www.radioestrella.net. Para todos ellos, abrazos cordiales, y que esta mirada dulce de Jesús Nazareno de Candelaria llegue hasta ustedes. Movistar. Y los deportes acuáticos son solo el comienzo de tantas opciones que hay en este destino. Hay
¿Quiénes esperan de estos días para aprovechar paseos en la playa? También están los que no pueden alejarse ni un segundo del sol y la piscina. Y aquí, al caer la noche, la diversión aumenta para pasar unas vacaciones inolvidables. Aprovecha y adquiere tu Movistar en prepago desde 100 quetzales y en contrato desde 1 quetzal y llévate gratis un promocional de verano Movistar. Además, pregunta por la oferta de renovación. ¡Hasta la próxima! Hacienda San Isidro, un oasis de sabor en Villanueva. Más de 8.500 metros de hermoso jardín. Parqueo para más de 250 vehículos. Disponible para cualquier tipo de evento social. Bodas, convivios, exposiciones, conciertos, concursos. Hacienda San Isidro, un amplio espacio para ti y tu familia. Hacienda San Isidro, un lugar del campo en Villanueva. Orbitrek Elite. Es una rutina corporal completa, sin impacto, no importa la edad o condición física. Orbitrek Elite está construido con un sólido marco de acero y es tan pequeña que cabe en cualquier parte. Sus ruedas de fácil deslizamiento permiten que ruede sobre casi toda superficie. Y al ser tan silencioso, podrá ver televisión mientras se ejercita. Ahora puede obtener el cuerpo delgado, firme y sexy que siempre deseó. Es tan simple como poner un pie delante del otro. Hoy puede obtener el fantástico Orbitrek Elite a un precio increíble de oferta. Llame ya al teléfono 2277-7999 y le incluiremos el exclusivo programa Gire y Queme, totalmente gratis. Además, le enviaremos la guía alimenticia junto con el plan Elite. También le daremos completamente gratis el monitor multifunción que calcula tiempo, distancia y velocidad. No lo piense más. Llame ya al número que aparece en pantalla o visite nuestras sucursales a nivel nacional. Recuerde, si es TV Offer, sí está garantizado. Solo el número uno sigue creciendo. Visita nuestra nueva tienda en Centro Comercial Galerías Prima, primer nivel. ¡Te esperamos! Si vas a dar vueltas y vueltas buscando opciones para compra línea blanca, ven a un solo lugar. En Sears obtienes las mejores marcas del mundo en línea blanca. Y únicamente en Sears encuentras Kmart, la marca de mayor venta en Estados Unidos. En Sears, más opciones en línea blanca. La diferencia está en Sears, Majadas y Pradera Concepción. Nuevamente les damos a ustedes los buenos días. Buenos días eucarísticos. Tenemos ya con nosotros pues la continuación del cortejo procesional. Estos símbolos, Padre Gustavo, propios de la pasión, ¿verdad? Exactamente, sí. La misma escalera, las lanzas. Y clavos, sí, hay elementos que son muy característicos de la pasión del Señor. Precisamente, Byron, mi Padre Gustavo, estos son los elementos que identifican a cada uno de los dolores de la Santísima Virgen. Precisamente son 7. Vemos las andas de San Juan y Santa María Magdalena, imágenes muy antiguas que se veneran en la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, y el detalle de los pequeños que inician también esta devoción, esta tradición, llevando en hombros a estas imágenes, conocidos también como los sanjuaneros. Los sanjuaneros. Yo creo que ahí son como las primeras divisiones de los cucuruchos. Exactamente, padre. Sí. ¿Cuánto no llevamos en nuestros hombros estas imágenes sagradas, verdad? Peleando y sudando, llevando estas pequeñas andas que en aquel entonces pues nos parecían grandes y pesadas. Y muchos niños, cientos, si no miles de niños, seguro que anoche se durmieron, como nos tocó a nosotros más de alguna vez, con esa inquietud de amanecer para cargar. Y las mamás preparándole sus túnicas. Hay un lenguaje que sucede debajo de los techos de muchos hogares guatemaltecos, que como para tener nuestras cámaras allí y ver lo que sucede. Exactamente, esas mujeres, ¿verdad?, que hoy de blanco, totalmente blanco, acompañan a María Santísima
que son esas mujeres que van preparando precisamente esa fe de sus hijos, ¿verdad? Con esos detalles, como decía el licenciado, planchándoles sus túnicas, preparándoles sus guantes, en fin, a esa cantidad innumerable de feligreses que se acercan en este Jueves Santo a contemplar el paso de nuestra Madre Santísima. También elementos como los estandartes que significan la historia de estos cortejos procesionales, banderolas, lanzas, todos estos elementos que conforman la estructura de un cortejo procesional. Tenemos en escena la imagen de la Santísima Virgen de Dolores, el detalle que también ella está estrenando una tunicela y un manto en color dorado, y los bordados, pues precisamente comentábamos con el padre cómo iba a ser la distinción del bordado, pero ya la iluminación dará un efecto muy especial ya en horario nocturno a este cortejo procesional que recorre aproximadamente 17 horas las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Y padre Gustavo, ayúdenos usted un poquitito para explicarnos el tema alegórico de la Virgen Dolorosa del Templo de Candelaria. Dios nuestro Padre se vale de cualquier medio para hacernos sentir y experimentar su amor y su misericordia. Y Dios en sus divinos designios escoge a una mujer, María, para ser la madre de su Hijo. Y ella colabora, coopera en el plan de salvación. Jesús, que como en este Jueves Santo, se entrega, se queda en las formas del pan y del vino. María Santísima ha llevado al Hijo de Dios en su vientre. Ella colabora en esta tarea de la salvación del mundo. María Santísima se convierte también así, no por mérito propio, sino por pura misericordia de Dios, en la corredentora. Colabora dándonos a su Hijo, al Hijo de su vientre, para la salvación del mundo. María Santísima viene a constituirse en la madre de todos los cristianos, en la madre de ese trigo que es triturado, que es partido y compartido por nuestra salvación. Por eso, el tema que nos proponen los miembros de la Asociación de Jesús Nazareno de Candelaria es fermento del pan que da la vida eterna. Un mensaje totalmente vinculado al mensaje del Nazareno de la parroquia de Candelaria, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros son pocos. La clásica madrileña, como decía una abuelita, lástima que ahora ya no se usa mucho. Lamentablemente, licenciado. Antes formaba parte del atuendo ordinario de la misa, diríamos, ¿verdad? Sí. Padre, esta tarde tenemos servicios litúrgicos importantes. Yo aprovecho también para saludarlo a usted como sacerdote, hoy en el día de la institución del sacerdocio. Muchas gracias, licenciado. Precisamente en esta tarde, ya al caer el sol, estaremos en todos los templos celebrando la Cena del Señor, Eucaristía en la que conmemoramos la institución del ministerio sacerdotal, del mandamiento de la caridad fraterna y de la Eucaristía misma, ¿verdad? Me permito en este momento saludar a todos los sacerdotes, a todos los presbíteros que trabajamos para la extensión del reino de Dios. De manera particular, un saludo a mis hermanos sacerdotes del clero secular diocesano, particularmente a los egresados del Seminario Mayor Nacional de la Asunción. Para usted, todos ustedes, mis queridos hermanos, una bendición en este día tan grande. Televisiete les lleva a ustedes desde hace muchos años este servicio televisivo, recogiendo la historia de Guatemala, nuestras tradiciones, la riqueza de la expresión de fe de nuestro país, de nuestro pueblo, puesto en sus pantallas, llevando a los rincones más lejanos de nuestra bella patria la riqueza, la tradición y toda una historia.
Desde Televisiete para Guatemala y el mundo, un abrazo lleno de mucho cariño en este jueves eucarístico. Estamos teniendo la vivencia del Jueves Santo aquí en la República Guatemalteca. El cortejo procesional de Candelaria, hay que destacar que tiene muchas características muy propias, y un detalle que precisamente platicábamos con los organizadores de este cortejo es de que muchas personas desde el exterior reservan sus turnos desde muchos meses antes para poder arribar a tierras guatemaltecas, precisamente en la Semana de Dolores, después ya pasar a recoger su turno y participar muy devotamente de este cortejo. Los lugares más recónditos del país también se acercan el día de hoy para llevar en hombros a la Santísima Virgen. La mujer guatemalteca es una procesión muy bien conformada, donde la Santísima Virgen durante todo su recorrido pues no se queda sola. Ahí van las mujeres acompañándole en filas. Es uno de los cortejos también más ordenados, Padre Gustavo, y más largos, creo yo. Llega a alcanzar hasta no sé cuántas cuadras. No sé si tú has tomado nota. Un promedio de 10 cuadras. 10 cuadras. Sí, porque la cruz alta va quizá unas 5 cuadras adelante y otras 5 cuadras atrás. Fíjate, Byron, que precisamente tiene la característica de este cortejo procesional que ya antecede a la cruz alta y los ciriales, la fila de devotos cargadores de la consagrada imagen, y en la Santísima Virgen posterior a la banda también las damas continúan haciendo fila en ese acompañamiento penitencial al que estamos llamados en esta Semana Mayor. Preciosa la túnica, la tunicela, el manto, y qué bordados más preciosos también con elementos de trigo, ¿no? Exactamente, coincide, ¿verdad?, con el elemento que llevan las andas tanto del Señor Jesús como de María Santísima. A ti, María Santísima, elevamos nuestra oración y ponemos en tus brazos de madre el dolor de tantas mujeres que sufren hoy también la pérdida de sus hijos. Virgen Santísima, alcánzanos de tu Hijo Jesús la paz tan anhelada para nuestro país. Alcánzale a tantas mujeres que sufren y lloran como tú el consuelo que solo tu Hijo puede darles. Al fondo de las andas, pues nosotros alcanzamos a ver una media cúpula, precisamente una media cúpula en la que se simboliza la Iglesia, que ella protege como intercesora, uniendo el trigo, materia prima del pan, y a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y reconocemos pues a la Virgen María como reina y madre de todos los creyentes. Yo creo que usted decía, Padre, algo muy cierto, ¿verdad? Es ocasión para saludar a todas las mujeres, todas las madres, todas las abuelas que nos enseñaron estas tradiciones tan lindas. Este conjunto también de parras, ¿no? Los sarmientos, las uvas. La sangre de Cristo, ¿verdad?, derramada en el Calvario por nuestra salvación. Sí, es un cortejo precioso. Yo no he hecho las cuentas, pero son 15, 16 horas más o menos. Creo que 7 horas. Uno de los cortejos más largos, ¿no? Sí, precisamente rebasan las 17 horas. En esta ocasión pues estaremos a las 0 horas con 30 minutos viviendo el momento del retorno de este cortejo procesional. Se ha dejado un promedio de media hora, 30 minutos más para este recorrido procesional, que es muy místico, muy lento. Pero otro de los detalles que guarda el cortejo de Candelaria es su puntualidad. Exactamente. Y pues permite a todas las personas visualizar a las sagradas imágenes desde cualquier perspectiva. Y con esta mirada amorosa de la Dolorosa de Candelaria, queremos también enviar un saludo a la familia de un gran directivo y un gran amigo, a la familia de Jorge Luis Azurdia, quien durante muchos años fue directivo
y encargado general de la procesión de Jesús Nazareno de los Milagros, quien falleciera el día de ayer, día de San José, y que pues fue sepultado ayer. Para él, gracias por todo su trabajo. De hecho, en varias personas, especialmente directivos y cucuruchos, llevan una moña negra, una gasa negra, en signo de este luto, y también a su familia nuestra solidaridad, y que se sientan ellos complacidos de un hombre que entregó tanto a Jesús y a Santa María Virgen, y que con estas manos extendidas al cielo seguramente ella le está diciendo gracias a Jorge Luis Azurdia Sagastume por su empeño, y entregando también al Padre a un buen laico que supo ser pues también como ese trigo que se deja triturar en bien de nuestras tradiciones y de nuestra fe. Hermoso el cortejo procesional, hermoso también, hermanos, el poder encontrarnos esta tarde con Jesús sacramentado en la cena del Señor. Participemos si tenemos la oportunidad en este cortejo procesional, pero también, hermanos, participemos en este triduo pascual que iniciamos hoy en la tarde precisamente. Encontrémonos con Jesús sacramentado, encontrémonos con la palabra de Dios, que es palabra de vida y que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Hermosos los cortejos, hermoso el encuentro con Jesús vivo en la Sagrada Hostia. Y quizás aprovechando esta toma que nos permite visualizar, aparte de la belleza de las andas, todos estos elementos de champas y de comercios, pues todo lo que se genera también alrededor, parte, no sé, podría ser del folclor, ¿no? Las comidas típicas que gracias a Dios todavía se conservan. Y hablando de esto, pues tal vez faltando un poquito el respeto a lo que tenemos en imagen, pero son días también en que la gastronomía guatemalteca varía, tiene un giro bastante grande, que son días, como decía su mamá y la abuela de Esteban, mi mamá, que son días para guardar. Para guardar. Es hermoso, ¿verdad?, darnos cuenta también de esta situación, de lo que implica para muchísimas personas la oportunidad de ganarse sus centavos. Es increíble lo que generan estas tradiciones nuestras. ¿Cuántas personas no hacen sus centavos en estos días que les servirán para los días venideros, verdad? Dios bendice a nuestros hermanos, Dios bendice a quienes se esfuerzan y trabajan por el bien de la Iglesia. Precisamente tenemos en pantalla a través de Televisiete uno de los ángeles niños que por muchos años han pertenecido a el juego que pues forma parte del cortejo procesional de Candelaria, y que hoy nuevamente le vemos en las andas. Es un juego aproximado de 6 a 8 ángeles niños en diferentes posiciones. Vemos otra posición de estos ángeles con una manera muy especial, haciendo reverencia a la realeza, con esta corona al frente de las andas. Sí, una corona que simboliza que ella es reina, así la reconocemos nosotros también, ¿verdad? Como reina, la reconocemos también como madre. María es reina y madre. Ella es reina de la humanidad al ser la madre del Rey de Reyes. Dios te salve, María. Tú eres la reina de Guatemala. Tú eres la reina del Jueves Santo. Tú eres la madre del Rey que ha dado su vida por nuestra salvación. Compartimos con ustedes, amigos televidentes, las notas solemnes de la marcha In Memoriam de una persona que trabajó para este cortejo procesional, como lo es el maestro José Manuel Custodio. Gracias.
ustedes de los puntos de referencia para que salgan al encuentro de este cortejo procesional solemne, precioso. A las 11 horas estará en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, a las 12:30 en el templo de San Sebastián, a las 13:15 en la iglesia de la Recolección, a las 15 horas estará pasando por la capilla de las Misericordias allá cerca del Hospital Nacional, a las 17:10 en el Conservatorio Nacional de Música, a las 20:50 estará en el Templo de Santo Domingo, a las 22:30 en la 14 Avenida y Quinta Calle de la Zona 1, para que a las 0:30 ya del día de mañana esté retornando al Templo de Nuestra Señora de Candelaria, que es un momento bastante emotivo también en su retorno. Precisamente la cantidad de fieles que se concentran al momento del retorno, Byron, es una gran cantidad de personas, y pues se tiene que hacer el montaje de una logística muy especial, donde incluso personas de los primeros auxilios están ahí prestos para colaborar y hacer una valla. Queridos hermanos, quiero recordarles que este Jueves Santo, invitados todos a asistir a nuestra parroquia, a nuestro templo, a participar de la Cena del Señor en esta liturgia hermosísima. Invitados a vivir y acompañar a Jesús en nuestros sagrarios hermosos, a acompañarle en esta noche en su agonía. Mañana, Viernes Santo, en todas nuestras iglesias tendremos el ejercicio del Vía Crucis por la mañana, y luego por la tarde la Pasión del Señor, la adoración de la cruz, la Sagrada Comunión, antecedidas de la proclamación de la Palabra de Dios. Acompañemos a María Santísima este Sábado Santo al pie del sepulcro de Jesús y, por supuesto, de la Vigilia Pascual. Queremos recordarles que más tardecito tendremos transmisiones desde la antigua Guatemala con la salida del Nazareno de San Cristóbal el Bajo, como también el Nazareno recientemente consagrado del Templo de San Francisco el Grande. Estén pendientes ustedes. Además, el día de mañana, Viernes Santo, a las 11:30, les estaremos llevando por Canal 3 el paso del Nazareno de la Merced por Catedral Metropolitana. A las 17 horas, siempre de mañana, por Canal 3, el paso del Sepultado de Santo Domingo, y luego el Sepultado de la Recolección y el Calvario. Y tal como les decíamos, estaremos el día de hoy en San Francisco el Grande, en San Cristóbal el Bajo, el día de mañana en San Felipe, allá en la antigua Guatemala, a las 14:30, vea esta transmisión, y a las 21 horas estaremos con ustedes desde la Escuela de Cristo, y desde luego el domingo con la gran resurrección del Señor. De tal manera, pues, que enviamos un saludo grande a ustedes de parte de Televisiete, de todo el equipo técnico, de todos los que están trabajando, el departamento de producción, gente maravillosa que desde muy temprano estuvo aquí para llevarles este servicio. También abrazos para todo el mundo desde www.radioestrella.net. Televisiete agradece el habernos acompañado, y que su Jueves Santo esté lleno del amor de Dios y de Santa María. Hasta pronto, amigos. Televisiete presenta el resumen de la salida de la procesión de Jesús Nazareno de la Merced de la antigua Guatemala.